Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal. Mi nombre es Fabricio Guzmán y hoy estaremos hablando, señoras y señores, sobre una bomba. Y es que ya están los bombos para la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 en Indonesia, la cual será la copa que jugará Guatemala en este año 2023. Nos ponemos en modo selección mundialista porque la selección guatemalteca ya sabe en qué bombo está y por supuesto sabe qué posibles rivales tiene. ¿Quieres saber todos los detalles de esta noticia? Quédate, estás en Fútbol Quetzal. Comenzamos con este video. Este video está patrocinado por Construye con Moisés, el mejor canal de remodelación de casas americanas. Apoya a Fútbol Quetzal, así que suscríbete a su canal para apoyar nuestro canal y además ver el mejor contenido sobre remodelaciones de casas. Bueno, señoras y señores, como bien sabemos, la selección nacional de Guatemala está clasificada al Mundial de Fútbol Sub-20 de Indonesia. Esto después de una histórica hazaña que se realizó en Honduras al clasificar a la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 venciendo en penales a México. Una selección sub-20 que ilusiona a propios y extraños, pero principalmente que ilusiona a un pueblo guatemalteco que está ansioso de ver nuevos triunfos futboleros. Pero bueno, dejando de lado lo que está pasando con la selección guatemalteca, hay que recordar también que ya están todos los clasificados para esta Copa del Mundo. Un total de 24 selecciones serán las que tratarán de buscar esa Copa Mundial, la cual llene de prestigio las vitrinas de los países clasificados. Recientemente se había hecho oficial de que la Copa Mundial de Fútbol tendría su sorteo el 31 de marzo del año 2023. Ante la espera de este sorteo, aún no habían salido los bombos. Sin embargo, en exclusiva en Fútbol Quetzal, presentamos cuáles serán los bombos de la Copa Mundial de Fútbol. Cabe resaltar que esta información la investigué por medio de distintos foros muy confiables de Indonesia, los cuales también fueron los mismos que dijeron en qué fecha se iba a realizar el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. Así que sin más preámbulo, veamos los bombos de esta Copa Mundial de Fútbol y en dónde está ubicada Guatemala. En el bombo 1 tenemos a la selección de Indonesia, a la selección uruguaya de fútbol, a la selección de Estados Unidos, a Italia, Francia y Senegal. Mientras tanto, en el bombo 2 tenemos a Ecuador, Inglaterra, Nueva Zelanda, Brasil, Colombia y Corea del Sur. En el bombo 3 tenemos a Nigeria, Honduras, Fiji, Uzbekistán, Japón e Irak. Mientras que en el bombo 4 tenemos a la selección de República Dominicana, Israel, Eslovaquia, Túnez, Gambia y la selección de Guatemala. Bueno, señoras y señores, ahí están los bombos de la Copa del Mundo. Esto sirve para definir los grupos de la Copa Mundial de la FIFA. Por lo cual, Guatemala, que está en el bombo 4, se medirá ante las selecciones más fuertes del Mundial en la fase de grupo. Se podría medir ante un rival del bombo 1, ante un rival del bombo 2 y ante un rival del bombo 3. Por lo cual, sabemos de que podríamos enfrentarnos a rivales de la talla de Uruguay, Italia, Francia, Senegal, Ecuador, Inglaterra, Nueva Zelanda, Brasil, Colombia, Corea, Nigeria, Fiji, Uzbekistán, Japón e Irak. Estos serían el tipo de rivales a los cuales podríamos enfrentarnos. Y descartamos rivales como Israel, Eslovaquia, Túnez, Gambia y la selección de República Dominicana y las demás selecciones del área de CONCACAF. Para todos aquellos que se preguntan por qué Guatemala está en el bombo 4 y no en el bombo 3 como Honduras, que también se quedó en semifinales, la respuesta es sencilla, y es que la selección guatemalteca fue de las 4 selecciones que clasificaron al Mundial la que hizo menor puntaje junto con República Dominicana, una República Dominicana que fue subcampeona del torneo, mientras que Honduras, aunque se quedó a las puertas de poder estar en la gran final del premundial, sencillamente hizo más puntos alrededor de la fase de grupos y también ganando sus partidos de octavos de final y de cuartos de final, cosa que Guatemala no hizo. Guatemala empató contra Canadá, venció en penales, empató contra México y venció en penales. Es por eso que es la selección que está más abajo de CONCACAF en esta repartición de bombos. Honestamente, estoy muy contento de que nos haya tocado el bombo 4, es el bombo de las selecciones más débiles, por lo tanto, sí o sí nos tocará un grupo de la muerte. Y además de ello, me alegro porque será un reto total y fogueos interesantísimos para esta gran generación de jugadores sub-20. Me alegra el poder saber que podemos enfrentarnos ante rivales de la talla de Brasil, que un Arquímedes Ordóñez podría medirse ante grandes rivales como Uruguay, Indonesia, Italia, Francia, Senegal, Ecuador, Inglaterra, Brasil, Colombia
miles de rivales que estoy diciendo rivales de talla mundial. Por lo cual, yo estoy muy contento que jugadores de este tipo, de la sub-20, puedan tener este tipo de fogueos para posteriormente, al estar en la selección mayor, tengan también una experiencia muy grata después de esta Copa del Mundo, en donde la cual buscaremos clasificar a los octavos de final, como hicimos ya en aquella lejana Copa del Mundo de Colombia 2011. Pero bueno, eso es toda la información oficial, así que corran la voz y digan que lo escucharon primero en Fútbol Quetzal. Ya están los bombos de la Copa del Mundo. Y si este video llega a más de 500 likes en Facebook y en YouTube, haremos próximamente una simulación del sorteo de la Copa del Mundo. Si les gusta esa idea, dejen su like, activen la campanita de notificaciones y suscríbanse al mejor canal de fútbol de Guatemala. Suscríbete a Fútbol Quetzal. Pero bueno, déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que estuvo bien que a Guatemala le tocara el bombo 4? ¿Te hubiese gustado que estuviera en otro bombo? Y por supuesto, déjame en los comentarios, sabiendo que nos vamos a enfrentar ante un rival del bombo 1, ante un rival del bombo 2 y ante un rival del bombo 3, ¿cuáles serían esos tres rivales para la selección guatemalteca en la fase de grupos? Déjanos tus pronósticos en los comentarios. Vamos a ver quién logra atinarle, aunque sea a dos de los tres posibles rivales que podría tocarle a Guatemala, el sorteo que tendrán el 31 de marzo. Recuerden de que Guatemala está próxima a tener sus partidos de preparación rumbo a este mundial. Comenzará con la gira en Estados Unidos en este mes de marzo. Posteriormente empezará a viajar a distintos países de Europa para medirse ante distintas academias y escuelas de fútbol de las más prestigiosas de Europa, como el Real Madrid de Castilla o bien como el PSV Eindhoven. Así que señoras y señores, pongámonos las pilas, apoyemos a nuestra selección sub-20 y pongámonos en modo mundialista, porque creo yo que la selección que más alegrías nos ha dado en estos últimos tiempos ha sido esa camada de la sub-20, así que apoyémosla con todo y por supuesto estemos pendientes de toda la información que salga de la selección guatemalteca sub-20, apoyando por supuesto a todos los chapines que le dan cobertura y por supuesto a nuestra bella y amada Selección Nacional de Guatemala. Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy, espero te haya gustado. Si es así, regálame un me gusta, no olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a este bellísimo canal. Recuerda seguirme en mis redes sociales, aparecemos como Fútbol Quetzal en Facebook y en Instagram, y en mi perfil personal como Fabricio-343. Agradeciendo como siempre su sintonía y preferencia con la información del fútbol guatemalteco, les saluda Fabricio Guzmán, esperando que nos veamos en un nuevo video. Hasta la próxima, que Dios los bendiga.